Carlos Gades, no te has de quejar de la despedida. Nunca, mi buen señor presidente. Es para mí un honor que usted esté aquí. Para nada, lo que tú te mereces. Muchas gracias. Es usted muy amable y es usted pura vida. Siento mucho expulsarte del pueblo, pero todos nos hemos convencido de que eres la mala suerte en persona. Hombre, señor presidente, a tanto estármelo diciendo, ¿qué cree? ¿Qué? Hasta yo también medio tantito ya lo estoy creyendo. Ah, pues no lo dudes. Donde tú pisas, ni zacate nace. Pero tan salado estoy yo así. Sí, Melquiades. Y menos mal que te vas antes de las elecciones, porque si te quedas, las pierdo. No, no, no. Mire, señor presidente, yo soy incapaz de perjudicarlo a usted. Sabe lo que lo quiero. Bueno, bueno, toma. Ahí está tu equipaje. Oye, y cuida mucho el traje que yo te regalé, nuevecito. Te va a quedar un poco grande porque era de mi abuelo que ya era grande, unos 90 años, pero la tela es muy buena, muy fina. En la primer fiesta me lo coloco y me voy a acordar mucho de usted y de su abuelo. Ándale. Mi equipaje me lo guardas mucho. No me lo vayan a maltratar. Y si dentro de algunos años se te quita esa sal que llevas encima, pues vuelves por acá. He pensado volver dentro de una semana. No, 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 mira. Mejor no vuelvas nunca. Bueno, está bueno. No te podrás quejar, ¿eh? Te hemos pagado tus gastos hasta la capital. Señor presidente, no tengo con qué agradecer tanta gentileza. Sobre todo, voy en un camión solito. Para mí. Es mucho, ¿no? No, no, no. No, si es que todos los que compraron boleto lo cancelaron al saber que ibas tú. ¡Mírenlos! ¡Ah, mendigos! Bueno, ¡adiós, Melquiades! ¡Adiós, señor presidente! ¡Ándele! Bueno, me voy, ¿eh? ¿Con permiso? Sí, con permiso, vamos. ¡Adiós, amado pueblo! No acabará de ir. ¡Bendito sea Dios! ¡Adiós, amado pueblo! ¡Adiós! ¡Me voy, pero volveré! ¡No! Para que lo corran. Usted no debía de ser chofer, sino bolero. ¿Quién es el gerente aquí? ¿Qué se le ofrece? Vengo a poner mi queja en contra del pésimo servicio de sus autobuses. Pues, ¿qué ha pasado, eh? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Le parece a usted poco? Un viaje que se supone debe hacerse en 2 horas y media, este señor lo ha hecho sencillamente en 5 días, a media hora por día. Mentira, jefe, mentira. ¿Cómo que mentira? ¿No se le volteó el camión 4 veces? ¿Eh? Y hay que ver cómo quedó el camión, señor. Mire, quedó desllantado, desvielado, desaguado, desmantelado, desgasolinificado, desbujeado, desgraciado.
Ah, pero eso no es posible. ¿Cómo que no? Pregúntele. Es cierto. Sí, jefe, pero él tuvo la culpa. Lo corrieron del pueblo por salado. A mí no me venga usted con esas cosas. Yo no soy supersticioso. ¡Ay, mamá! No, que no. Con permiso. Te vas a portar bien y no le vas a dar guerra a doña Jesucita, ¿eh? Ya ves que está enferma y te quiere mucho, Pepito. Yo también la quiero porque siempre me cuenta cuentos. Buenos días, doña Jesucita. Buenos días, muchachas. Venimos a darle la lata otra vez con mi hermanito. Ya lo estaba esperando. Ayer nos quedamos cuando la bruja le regalaba la manzana a Blancanieves. Yo tengo que irme a trabajar y Esperanza va a entregar el pastel. Ahora que lo entregue, le voy a prestar los 20 pesos que le hacen falta para completar su renta. Gracias, hijita, y que Dios te ayude. Adiós, doña Jesucita. Váyanse sin pendiente. Te portas bien, ¿eh? Él siempre se porta bien. Adiós, chaparro. Adiós, chaparra. ¡Válgame Dios! A ver si se fija por dónde camina. ¿Y usted qué? El pleito no es con usted, señorita. Es con la ciega esta, que no ve ni dónde anda. Perdone, señor. Es que estaba yo distraída. Ya huyó. A ver si le dice que se fije para otro día. Tantísimo gusto, señorita. Es usted pura vida. ¿Y ahora? Tengo que hacer otro a la carrera. ¡Santos y buenos días tenga usted, madrinita! ¡Me tienes aislado! ¿Cuántos años sin verte? ¡Muchísimo! Desde aquella vez que se quemó la vecindad, ¿se acuerda? Y como de costumbre, ¿a quién le echaron la culpa? ¡A mí! Sí, ahijado, ya ves cómo es mal pensada la gente. Oiga, madrinita, ya no viven aquí ninguno de aquellos salvajes que tantitito más y me linchan. No, todos son nuevos. ¡Hombre, qué bueno! ¿Y este niño qué? ¿A sus años? ¡Dios santísima, hijo! ¡No! ¡Es hermano de unas vecinitas mías! ¡Ah, vaya! ¡Jesucita! A propósito de vecinos, mira, te presento a la que es aquí mi mejor amiga. ¡Tantísimo gusto! Por lo visto, todas las vecinas de usted son pura vida. Acabo de encontrarme con una que es muy linda. Lo que no me gustó es que venía con una gata tan bruta que con un pastel, mira nomás cómo me dejó. Voy por ahí dentro a ver si encuentro algo para desmancharme, ¿eh? Con permiso. Usted lo tiene. Vengo por Pepito porque tengo que hacer otro pastel. Ay, hijita, entonces tú fuiste la del pastel. Sí. ¿Sabe, madrinita, lo que estoy pensando? Que quien debía limpiar mi traje es la mensa que me lo manchó. ¡Hombre! ¡Mire más cómo lo dejó! ¿Que usted, de casualidad, no sabe en qué número vive? Oye, Melquiades, deja las cosas como están y no te metas en líos. Es que da coraje, hombre. Está bien. Nada más porque usted me lo pide y porque es tan linda la patrona de la condenada gata esa. Bueno, yo me voy, con permiso. Paste, señorita. Ha sido un honor para mí. Vente, Pepito. Bueno, ¿y qué me cuenta usted de los cuates del barrio? Como siempre, de vagos. Han de estar en el billar. Voy a darles un volteón. En lugar de ir al billar, debías pensar en buscar trabajo. Ay, madrinita, pa' todo el tiempo. Bye, bye. Cállate la boca. De gira política me fui a Alemania.
Recorrí toda Alemania que hasta me aburrí y dije, ah, no, yo me voy a un sitio muy distinto que está muy lejos de aquí y que me voy a Berlín. Vaya, vaya, pues ya se está juntando la vieja palomilla. Y dime, ¿ya se te quitó lo salado? Completamente. Ahora soy otro. Soy pura vida. Eso es todo, hombre. Mira, te presento un buen cuate. Tanto gusto. El gusto es mío. Tú tiras, Damon. Con tu permiso, mi hermano. Un momentito. Oye, ¿qué has adelantado en esta movida? Pues un poquito, ahora verás. Es lo que voy a ver. Esa es de tres bandas, o de cuatro. A ver, a ver, a ver. Pero si quieres tan malo como antes, hermano. Es que anoche me fui a cha-cha-cha. No, no, no. No le eches la culpa al cha-cha-cha. Sí. Un momento. Te hablan por teléfono, Caimán. Ahí te voy. Deténme un ratito. Oye, tiro por ti. No, 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 no. Ahí aguántame. Ahorita no, chaparrita, hombre. Como esto me chiveo. Bueno. ¿Eh? ¿No se oyó? ¿Y ahora? ¿Tú sigues, Caimán? Ahí que tíreme el que es por mí. Muchas gracias, viejo. ¿Cómo se ve que quieres ganarles? Ahora verán qué me duran. Aquí ya pueden colgar ustedes los tacos porque esta jugada se acabó. Ahora verán. No, esta se tira así para que vean cómo se gana. ¡Estás de malas, Caimán! ¡Rompiste el paño! Bueno, es que estas mesas son muy viejas. ¡Nos vemos! ¡Un momento! ¡Te vendiste, manito! ¡Tres pulgadas, mi viejo! ¡30 pesos! ¿Pero cómo 30 pesos, señor? Ya ni que fuera Casimir inglés, señor. ¡Es usted un ratero! ¿Ratero? Sí. ¡Llámate al azul! ¿Cuál azul, señor? ¿Cuál azul? Si esto tiene remedio... ¿Cómo? Con dos curitas los pega aquí y luego le pinta de verde y queda parejito, parejito. No te hagas el loco. O pagas o vas al bote. Un momento, no sea mala gente, paisano. Además, tengo quien responda por mí. ¿Verdad? No, hombre, no, de ninguna manera. Claro, porque estos no son amigos íntimos. Pero el Caimán no me falla. Mi buen Caimán... Mira, yo, mucho gusto en haberte saludado, mi hermano. Yo ahí tengo una llamadita pendiente, las gaviotas. Está bien. Últimamente yo pago. ¿Eso es lo que quiero? Claro. Le voy a pagar a usted con un vale. ¿Es bueno? No solamente bueno, sino de auténtica garantía. Mañana, si no lo saco, se pierde. ¿Y quién responde por el vale? ¿Yo? ¿Y por ti quién responde? ¿El vale? Ah. ¿Qué pasa aquí? Hola, mi buen Genízaro. ¿Pero cómo? ¿Usted todavía de policía? Oh, hombre, no hay derecho. Un guardián como usted, ejemplar, debía tener un grado más elevado. Estos jefes, que es una lata con ellos, usted debía ser, cuando menos general, un generalazo. Sí, señor. Y yo me le cuadro. ¿Vas a pagar o te remito? Me remite. Pobre Melquiades, me sigue igual de salado. Mira, llegando y prendiendo lumbre. Yo que creí que venía a quedarse conmigo y ser el apoyo de mis últimos años. De manera que hace 2 días que no se para por aquí. Estuvo un ratito y se fue. ¿A dónde le dijo que iba? A los Villares, a ver a sus amigos. A los Villares, claro. Con esa cara de vago no puede ir a otra parte. No se preocupe. Voy a esos Villares a ver qué me informan de él. Oye, oye, es mejor que tú no te metas, ¿eh? Si no lo hago por él, sino por Jesucita. Gracias, hijita. No, no. Mientras no pague el desperfecto, seguirá en la cárcel. ¿Cuánto le debe? 50 pesos. No seas chueco, Paco. Fueron 30. Bueno, está bien. Lo dejaremos en 30. Si me lo dejen 25, que es lo único que tengo. Bueno, está bien, pero luego me trae los 5, ¿eh? Por favor,
Que nadie sepa que yo he hecho esto. No tenga usted cuidado, señorita. ¿Qué hubo, madrinita? ¿Qué pasó? No más, peinadita como siempre. Bendito sea Dios que llegaste, hijito. ¿Dónde andabas? Me encontré unos amigos y me invitaron a comer panuchos. Pero, hijo, ¿tres días para comer panuchos? Es que los fuimos a comer hasta Mérida. ¿Cuánto se te quitará lo mentiroso? Ya me contaron lo del billar. ¿Quién? Mi amiga, la del cinco. Ahora caigo. ¿En qué? En que mi amigo el caimán me dijo que una chamaca había ido a pagar la multa. De seguro es ella. Sí, le voy a dar las gracias ahorita en este momento. Muy agradecido, madrinita, muy agradecido. Es ella, es ella. Ahorita vengo. Oye, espérate. No, no. Ahorita vengo, no dirás nada. ¡Pero qué gata tan bruta! Su patrona no ha de ganar para pagar los pasteles que usted ha echado a perder. ¡Mira más cómo lo dejó! ¿Qué deseaba, señor? Vengo a darle las gracias a su patrona por haberme sacado de la cárcel. ¿A Lucía? ¿Se llama Lucía? ¡Qué bonito nombre! ¿No está? No, señor. Bueno, pues cuando venga, de todos modos, le diré a usted que estoy agradecidísimo y que le pagaré hasta el último centavo. Tan pronto reciba dinero del extranjero de una herencia que soñé, me iban a mandar. Sí, señor. Y cuando yo la vea personalmente allá, le voy a decir que la corra por bruta y embarrada. Sí, señor. Y a lo mejor es usted hasta ratera. No más. No estuvo. A la única que encontré fue a la gata esa que entre más días pasan... Oiga, usted está más bruta todavía. Acaba de echarle a perder otro pastel a la señorita Lucía, hombre. Pero, hijo, si Lucía no tiene criada. Pero, ¿cómo no? Entonces, la changa esa que vive con ella, ¿qué? Es su hermana Esperanza. ¿No te acuerdas que te la presenté? Entonces, son hijas de distinto padre y de distinta madre. Porque hay una diferencia, oiga usted. Lucía es pura vida y la otra es... no es nada. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? Pedir la mano de Lucía pa' pronto. Si no digo eso, digo que en qué piensas trabajar. Otra vez con la movida. ¿Pero cómo quiere usted que trabaje si acabo de llegar? Todavía no tengo tiempo ni de pensar, ni siquiera he descansado. ¿Por qué no ves a tu primo Febronio? Creo que dicen que ahora está muy bien. Sí, ya sé que está muy bien, pero me cae muy gorda su vieja. Pues sí es una santa la pobre de Margarita. No, hombre, ¿qué santa? Si ahora ya no se llama Margarita, ahora se llama Margot. Se cree del alta, se cree Popov, está muy alzada. De todas maneras, velo, ¿quién quita y te dio una chambita? Y va de nuevo con la chamba. ¿Pero qué necedad la suya, hombre? Nunca la creí tan cargadita, madrina. Pero, hijo, ¿y así te quieres casar? Hombre, tiene usted razón. Esta noche veo a Febronio. Un momento, joven. Yo no soy ningún limonero. ¿No? Entonces, ¿qué es usted?
diputado. ¿Diputado con esa facha? Bueno, diputado suplente. Perdone usted, señor diputado. Pase usted. Pase, perdóneme. Oiga, ¿dónde va? Vamos. Un momento, a mí no me aviente. Yo soy de la familia. Ah, de la familia de las criadas. La puerta de servicio está a la vuelta. ¿Qué? No, señor, ningún criada. Yo soy una persona. No me alegue, vamos, sáquese, sáquese. Está bien, señor, no me aviente. Yo ya me voy. Bueno, pues ya. Bueno, ya me voy. Pero nomás piense usted lo que estoy pensando de usted. Ah, ¿sí? Sí, señor. ¿Y qué es lo que está pensando? Deduzca. No me diga. Por deducción creo que me está usted ofendiendo. Ah, ¿cree? ¡Qué optimista! Sebronio, voy a la cocina a ver cómo andan las cosas. Estate muy pendiente, que la marquesa de los Montes Morados no ha de tardar. No te preocupes, vieja. No me digas vieja, no seas vulgar. Pero es Margot. ¡Nunca me jaloneé en esta forma! Les digo que soy de la familia, entiéndanme. ¡Suélteme! ¿Pero quién fue el idiota que me empujó la puerta? ¡Márgara! ¡Ah! ¡Ah! Yo no lo conozco a usted. Soy tu primo Melquiades. ¿Plebeyo? Ya me sacaste sangre. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. No lo conozco. ¡Échelo! ¡Fuera! ¡Márgara! ¡Que no! ¡Oye! ¡Espérate! ¡Un momento! ¡Está peor! ¡Un momento! ¡Úchila! ¡Márgara! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira, te voy a explicar! Margot, acaba de llegar la marquesa. ¡Ay, la marquesa! ¡Voy en este momento! ¡La marquesa! ¡Febronio! ¡Melquiades! Hermano mío. ¡Mano del alma! ¿Qué andas haciendo en México? Cállate, de vacaciones. Veo que tienes fiesta, viejo. Pues ándale, llega muy a tiempo. Pásale, mano. No, ¿sabes? No traigo traje de etiqueta. Ah, no importa. Arriba te cambio. Yo te presto uno. Vamos. Muchas gracias. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Fámulos plebeyos! ¡Alza las urquiades! Pues sí, señora marquesa, como le iba yo contando. De las joyas que heredé de mi bisabuelo, el emperador, la única que no me robaron fue esta hermosa joya. Queda de todo mal, ¿eh? No, hombre, me quedó muy bien. A la mera media medida. Este, en tiempos de fríos, me va a servir de abrigo. Pero si nomás te lo estoy prestando. Ah, está bueno. ¿Qué te parece la fiesta, eh? Ah, no. ¡Pura vida! ¿A dónde van? ¡Qué húble, Margarola! Ahora sí me reconoces, ¿verdad, mi hermano? Llévate a este limosnero a que se ponga otra vez sus garras y que salga en el acto. Ay, Margot, no seas injusta. Después de todo, es nuestro pariente. ¿Pariente mío? Fuchi, fuchi. Será el tuyo. ¿Pero ya se te olvidó que te trae la mala suerte? Margot, no seas ignoranta. Esas cosas no existen. No existen. Con permiso. Margot. Está bien. Que se quede, pero de mesero. Que sirva de algo. Atiende a la concurrencia y cuidadito con robarte nada. Con que de la familia, ¿no? Venga. Ahora estamos a mano. Te felicito. Yo siempre tuve ganas de hacérselo. Sí, pues yo en estos momentos me retiro. A mí la margaresa no me ofenda como me ha ofendido en mi amor propio. Ay, no te vayas. No, mira, te doy 20 pesos, ¿eh? No, si fue mucha la ofensa que me hizo. Y fíjate a quién, a mí. No. Bueno, mira, te doy hasta 100. No. Si me ofendió hasta 200 pesos, yo me retiro inmediatamente. Bueno, te doy los 200 pesos. Bueno, está bueno. Me quedo nada más porque eres mi pariente. Pero me vas a dar los 200 pesos. Claro, sí. Bueno. Bueno, ¿cómo las vendo? No la mueles, aquí todo es gratis, hombre. ¿No, hombre? Claro. Pues aprovechando el viaje. Salud. Salud. Ay, está muy sabroso, ¿eh? Bueno, con permiso. Ahí va el golpe. Hágase mi güerito, le doy un golpazo. Y vole, parienta. Copas gratis. Señorita,
Salud. Salud. Copas gratis, copas gratis. Usted se lo pierden, son gratis. Copas gratis, copas gratis. Copas, ahora o nunca, copas gratis. Ándale, usted. No, gracias. Usted. Copas gratis. Le recomiendo mucho la copa. No se la vaya usted a clavar. Luego me echa la culpa a mí, hombre, yo acabo de llegar. Copas gratis, salud, aquí está la movida. Copas gratis. Copas gratis. No, gracias. Estas son de las que no hay que jugarlas. Ándale. Bueno, mire, de todos modos, le dejo una al fin, que son gratis. Gracias, gracias. Perdone, ¿qué? Dos pares de reyes, ¿no es pocar? Ah, está bueno. Con excuse me. ¡Copas gratis! ¡Acá está la movida! Va mi resto. Con pocas de reyes, muchas gracias, viejo. ¿Ya conocía usted a mi hija, señora marquesa? No. ¡Qué linda muchacha! ¿A qué colegio va? Mamá dice que para qué voy a la escuela, si al fin tenemos mucho dinero. Niña, no le haga usted caso, es que la voy a mandar a Europa. ¿Pero para qué la vas a mandar a Europa? ¿Por qué mejor no la mandas a Pénjamo? De ahí somos toda la familia. Con permiso, señora marquesa. Pásale, greñuda. ¿Sabe usted? Ahí en Pénjamo todos le decíamos la greñuda. ¡Señora Baronesa! ¡Largo! ¿Qué tal? Encantada de que haya venido. Le presento al señor Daniel Fernández y a su novia, la señorita Lucía Belende. Mucho gusto. Mi marido. ¿Bailamos, señorita? Encantada. Con permiso. ¡Ay, pero si ahí está la marquesa! ¡Marquesa! ¿Cómo estás, marquesa? ¿Es ese el pelagatos que enamora a la nena? No digas tonterías. ¿No ves que viene acompañando a su novia? ¿Bailamos, señorita? Encantada. Ahora sí, ya te dejaron de alión. ¿Qué te parece si nos reventamos este zapateado? ¡Insolente! ¡Qué papadota les puse! Y lo malo es que la mancha de esta marranilla no se quita con nada. ¡Mira lo que hiciste, animal! ¡Perdónelo, perdónelo, por favor! No, no, ¿cómo perdónelo? Si tú fuiste la que me jugaste. Lo que debes hacer es ir a planchar y desmanchar muy bien los vestidos de estas pobres viejitas. ¡Ah! ¡Viejita, perdónenme! ¡Voy por un líquido para desmanchar! ¡Ándale, ándale! Ustedes no se preocupen. Mi prima les va a dejar sus trapitos como nuevos. Era lavandera. ¿Lavandera? Y de las buenas. Allá en Pénjamo le lavaba la ropa a todos los peones de vía. Ah, no, no. Y tenía más fuerzas que una mula. Con decirles a ustedes que lavaba hasta 30 docenas de ropa por hora. Pues que no descienda del emperador don Agustín de Iturbide. Pues que yo sepa, no. Aunque hay un Agustín en la familia, pero es carnicero. ¡Carnicero! ¡No hay que morir! ¡Ah, ya caigo! ¿Es que la carnicería se llamaba el emperador? Bueno, pues dígale que nos perdone, que no nos despidamos de ella porque tenemos mucha prisa de irnos. Y que no vuelva a intentar tomarnos el pelo inventando antepasados. Buenas noches. Buenas noches. Vayan con Dios, viejitas. Está bien que se vayan húmedas, pero no enojadas. Habráse visto desfachatez de gente. Son unos pelagatos impostores. Vámonos nosotros también, Cornelius. Buenas noches, Cornelia. Nosotros también nos vamos, Margot. No saben cuánto lo siento. Buenas noches, Margot. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va la gente? Porque han averiguado que eres una pelada impostora que te anda robando todos los antepasados que no son tuyos. Pues mira, yo... Me dan ganas de... ¿Quién dijo que yo es? Déjanos que se larguen. Así nos quedamos en familia. ¡Cállate, no, hocico y lar! Solito, dos familias de pega. Por favor, dile a la orquesta que toque algo. No, yo no puedo. Tú eres más popular. Ve y diles algo. Sí, anda, anda.
¡Bárbara! ¡Margaroa! ¡Cállate, igualado! Está bueno. Maestro, toque algo, por favor. ¿Qué va a ser, un número? ¿Un número yo? Como la veo vestida de exótica. ¡Dios mío! ¡Ahora sí, azotó la red! ¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Estúpido! Permiso. Ah, como quien dice, es cha-cha-cha calabaceado. Ah, está bueno. Inmediata mismo a tomarnos aquí un refrigerio al comedor. Pero vámonos todos, venga, vamos. Vamos rápido, oígase. Venga, bien nomás. Eso sí que es pura vida. Pueden tomar todo lo que quieran, pero mucho cuidado con las copas porque están contadas. ¿Y esto qué será que está tan amarrado? Sí. A ver, vamos a ver. Nunca yo había visto una botella en esta forma. Una botella con anginas. ¿Qué es esto, hombre? Ay, perdóneme, pero esta botella tiene trampa. Bueno, permítame que la seque. Déjeme. Bueno, está bien. Ya que nos hemos quedado solitos, quiero que me diga una cosa. ¿Cómo vino a dar aquí? ¿Quién la trajo? El señor que me trajo es mi jefe. Y anda enamorando a la hija de los dueños de esta casa. ¡No, hombre! Sí. Pero como a la mamá parece que no le cae bien, me hizo pasar por su novia para no despertar sospechas. ¿Ah, sí? Mírenlos. No pierden el tiempo.
Pero qué bien le hace a la lucha libre su jefe. Vaya susto que me había colocado. ¿Susto? ¿Por qué? Porque yo creí que usted era la novia de él. No sabe cuánto le agradezco, señorita, la ayuda que nos prestó. Lo hice con mucho gusto. Muy bien. Ahora, para celebrar este acontecimiento, vamos a echarnos una copita. Pero voy a la cocina por una botella que no tenga trampa, porque todas estas tienen topillo. Y no te me andes escondiendo en los rincones, ¿eh, sobrina? ¿Y este pelado igualado quién es? ¿Usted lo trajo? No, señorita. Creo que es tío de usted. ¿Cómo se atreve a decir semejante tontería? Vamos, cálmate, Yolanda. Pero no te das cuenta que me está insultando. Perdóneme, señorita, pero eso es lo que yo tenía entendido. ¿Pero qué cabeza tan dura la de esta señorita? Ya es muy tarde. Usted se queda, ¿verdad, Daniel? Pues, ¡claro que se queda! Buenas noches. Lucía. Daniel. ¡Yolanda! ¿Pero cómo puedes estar besándote con este pelado muerto de hambre delante de toda la gente? ¿Cuál gente? ¿En dónde está la gente? Se fueron por las groserías que les hizo el mesero ese, que es primo tuyo. No me cambies la conversación. Contéstame. ¿Por qué te dejas besar del pelagatos este? Señora, le suplico a usted que no me insulte. ¿Y qué otra cosa se merece usted que ha entrado a esta casa con engaños? ¡Cazafortunas! ¡Largo de aquí! Buenas noches. No le contestes. Y usted, pierda las esperanzas de emparentar con nosotros. Mi tía, la marquesa de los Montes Morados, no me permitiría emparentar con una lavandera. No le faltes el respeto a mi mamá. ¡Grosero! Que no me falte ella a mí. De manera que su tía es la marquesa de los Montes Morados. Sí, sí, señora. Y soy único heredero. Buenas noches. Buenas noches, marquesito. De todo, el que tiene la culpa es ese al lado de Melquiades. Pero donde lo encuentre, lo mato. Melquiades, ¿dónde estás, Melquiades? Y eso fue lo que le dijo el perico. Raquel, ¿cómo te atreves a estar abrazada con este hombre que me ha dado una patada? ¡Oh, mira tú qué delicado eres! Retírate de aquí inmediatamente. ¡Momento! Está con la familia. Ya usted lo traigo en salsa. ¿Pero cómo te atreves a pegarme a mi descarado? ¿Qué cosa te has creído? ¡Ay! Solo usted quedó vivito, ¿no? ¡Melquiades! ¡Vos! ¿Dónde andas? ¡Márgara! ¡Aquí estoy, Margarola! ¿Qué te pasa, pariente? Oye, ¿qué no has visto a Márgara? ¿No la ves que está ahí tirada? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo que qué? Que ya se le pasaron las cucharadas. Vamos a levantarla. ¿Verdad? No, momento. Déjala que duerma la mona. Y como ya terminó la fiesta, pásame mis 200 pelucos que me ofreciste, porque yo me retiro. No solamente te voy a dar 200 pesos, sino que 20 pesos más de propina. Viejo, estuviste fenómeno. Muchas gracias. Oye, cuando tengas otra pachanguita de estas, me llamas, ya sabes, ¿eh? Mira, voy a cambiarme para dejarte tus hilachos. Toma, hasta luego. Ahora sí ya se me quitó lo salado. Te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor de amor. ¿Joven, la cuenta? 6.90. Momento, cuñado. Yo invité. De ningún modo, cuñado. Yo pago.
pasado. Ay, cuñada, no te quita lo buena gente. Por eso mi hermana se casó contigo. No digas eso. No, hombres como tú quedan muy pocos en el mundo. No es para tanto, cuñado. Sí, hombre, es que hasta que te encontré con que dejaste a mi hermana plantada en el altar. Mira, te voy a explicar, ven para acá. Mírame. Con que quedan muy pocos hombres en el mundo como él. No. Al rato vengo por mi cambio porque ahorita va a haber una movida a todo dar. Ándale, patrón. Te lo juro, cuñado, así es la cosa. Pues esa explicación que me das no me convence. Momento, cuñado. Al que tienes que explicarles a mí. ¿Cómo que cuñado? ¿De manera que tienes otra mujer? No, no es otra mujer, es su esposa. ¿Y usted qué se mete? ¿Por qué le pegaste? Por lo mismo que te voy a pegar a ti. ¿Ah, sí? No. Oiga, venga. ¿Yo? Sí, usted. ¿Quiere ganarse unos pesos? ¿En qué forma? Llévese usted a este a un sanatorio. No, hombre. ¿Y usted por qué no se lo lleva? Yo tengo un compromiso. ¿Me paga? Sí, le pago, hombre. Oiga, ayúdeme a cargarlo. Me lo tira de allá para acá y yo me meto para... ¿Eh? Sí, hombre, cómo no. Ándale, a prisa, por favor. ¡Ay! No, hombre. ¡Ay, no! ¡Así no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, hombre? ¡Ay, qué bárbaro es usted, hombre! ¿Qué pasó? Ya me amolé usted toda la columna vertebral, hombre. ¡Ay, ahora sí me amolé de usted como quedé! Ay. ¿Quiere que lo enderece? ¡No! Yo me enderezo solo. Déjeme a ver cómo está esto. Ahora sí. Ay, ahora vamos a cargarlo, ¿no? Pero sepa, no sabe usted ni entibar, hombre. A ver otra vez. Va de nuevo. Ahora, a ver, déjeme así. Esta es la cosa. Así está bien. Ahí hay un pleito. Ya hirieron a uno. ¡No me diga! ¡Sí! ¡Policía! Perdóname, viejo. ¡Policía! ¡Policía! ¿No quieres lotería, joven? No, no juego. Órale, mire, traigo en 6, en 4 y en 8. No, córtese, déjeme solo. Llévese este pocarito de 5, mire. Le digo que no juego, váyase, por favor. Oiga, ¿qué se traerán los azules de esos, eh? Pues quién sabe, váyase. Y vienen para acá. Sí. Bueno, a ver, déjeme el pocarice de 5. ¿Cuánto es? Pues nomás 200 pesos. ¿Cómo 200 pesos? Es muy caro. Órale, que vienen los azules. Bueno, ahí está. Pero váyase, por favor. Atájemelos, ¿eh? Buena suerte. Y ya sabe yo, pico de cera. Sí, sí, dímelo. ¿No vio pasar por aquí un amigo corriendo? Ah, pues yo vi que ahí se metió. ¿Dónde está? Pues ahí fue, a ver si alcanza. Oye, ¿así es que don Melquiades estaba en esa fiesta tan popó? Sí, de mesero. Pero me parece que es pariente de los dueños. Por cierto, que acabó con la fiesta y me manchó el vestido que alquilé. Así es de que ahora, aparte del alquiler, tengo que pagar la tintorería. Ay, pobre hombre. Me da lástima. Ojalá tú pudieras conseguirle un empleo en la agencia. No, a mí no me gusta recomendar a nadie. Hazlo por doña Jesucita. No, luego las gentes quedan mal y uno es la que tiene la culpa. Ay, no seas mala, Lucía. ¿Qué te cuesta? Dame una tarjetita para que te vaya a ver. Ya te dije que no, y no insistas. Buenos días, madrinita. ¿Cómo amaneció? Buenos días. ¿A qué hora llegaste anoche que no te sentí? Tempranito. Ahora que usted roncaba a pata tendida y dije no, ¿para qué la despierto? ¿Qué tal te fue? Muy bien. Ese febronio es pura vida. ¡Qué fiestón, válgame Dios! Bueno, yo no sé por qué la gente se aburrió temprano y se fue. También la Márgara metió todititita la pata. Ahora que al final salió mucho mejor, porque nos quedamos los puros de Pénjamo y la pasamos muy a gustín. ¡Qué bueno!
Por cierto que Febronio la manda a saludar y a mí me dio mis centavitos. Ay, así no tendré Esperancita que prestarme para la renta. Pues yo creo que sí le va a tener que prestar. A no ser que nos saquemos la lotería. ¿Cómo lotería? Pues la mera verdad que vi un billete, me gustó y lo compré. ¿Qué? Imagínese, pócar de 5. 4 5, aquí está. A las 5 de la mañana lo compré. Se hace el día 5 y no hay quinto malo. Me la saco seguro. ¿Pero cómo te pones a comprar lotería sabiendo lo salado que eres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que usted nunca creía en esas cosas? No me haga eso, no. No creía, pero ya voy creyendo. Virgencita, quítame la mala suerte. Bueno, voy a terminar de cambiarme. Buenos días, doña Jesucita. Buenos días, Esperancita. Aquí están los 20 pesos que le ofrecí para completar su renta. Gracias, Pelanchita, y que Dios te lo pague. ¿Y dónde estaba Melquiades? ¿Melquiades? ¡Aquí te hablan! ¿Quién? ¡Una muchacha muy bonita! ¡Es Lucía! Ah, es usted. ¿Para qué soy bueno? Mi hermana lo quiere ver a usted. Aquí está la dirección. ¿No se lo dije? ¿A qué hora sale de la chamba? Ella lo quiere ver ahorita mismo. En estos momentos estoy allá. Nada más que me voy a poner mi traje nuevo. Ahora que no hay que hacerle esperar, los camiones dilatan mucho, tengo que tomar un coche. Aunque yo nunca admito préstamos, le voy a permitir a usted que me preste esos 20 pesos. Muchachos, no me vayan a empolvar mi traje. ¿Qué no ven que vengo estrenando? Mucho cuidado. ¿Pero qué no se fija por dónde camina pedazo de buey? Si yo soy pedazo de güey, usted es güey entero. ¡A mí no me dice eso! ¡Así me gustan los machos! ¡Mojaditos! ¡Ay, qué va a decir Lucía! Transportes y sea a sus órdenes. Un momentito, voy a tomar nota. Perdóneme, joven. Gracias. ¿Podría yo ver a la señorita Lucía Cortés? ¿De parte de quién? De Melquiades Ledesma. No te comas las flores de mi novia, cotorra mendiga. No sé qué contestarle, Daniel. Sí, Lucía. Te juro que después de lo que sucedió anoche, he llegado a la conclusión de que a quien quiero es a ti. ¿De veras, Daniel? Adelante. Ahí está un señor que la busca, señorita Lucía. ¿Quién es? Melquiades Ledesma. Ah, es el tipo del que le hablé. El que estuvo de mesero en la fiesta de anoche. De mesero. Ah, sí. Que le den la ruta número 5. Muchas gracias, Daniel. Venga. ¿Y esto para qué? Para trabajar. ¿Trabajar yo? Le tocó la ruta número 5. No, hombre. ¿Y quién dijo? La señorita Lucía. A lo mejor me quiere calar. Juega.
demostrar que soy un chambeador a todo dar. ¿Dónde me llevas, Sonso? ¡Feo! ¡Burro! 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 ¡Cállese, coja! ¡La dola! ¡Arre, burro! ¡Ten cuidado! ¡Feo! 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 ¡Animales! ¡El animal eres tú! ¡Vete con cuidado que me vas a matar! Tú no te metas en lo que no te importa. Yo sé lo que hago, ¿me entiendes? ¡Mira nomás lo que estoy haciendo por tu culpa! ¡Ah, no! ¡Pues bájame en la esquina! ¡Ya entré de mono de cilindro! No solamente me han cambiado el nombre de la calle, sino también me cambiaron la calle de lugar. ¡Vas todo chueco, animal! ¡En la próxima esquina voltea a la derecha! ¡Ahí tienes tu casa! ¡Qué estúpido eres! ¡Si yo vivo en Peralvillo! ¡Quiero decir que vivo ahí yo, Pascuato! ¡Burro! ¿Qué hay, Johnny? ¿Qué dice la delincuencia? En aumento, mi amigo. Ten cuidado. No tengas pendiente, viejo. Bueno, con permiso, ¿eh? Ay. Condenados, muchachos. Quídense de aquí. No ven que aquí tengo gasolina y puede explotar. ¡Vámonos, sáquenle! ¡Vámonos, cuélele! Gracias, buenas noches. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Está usted creciendo? Sí, estoy en el desarrollo de mi propia vida. Cuénteme, ¿cómo le fue? Ay, no me lo recuerdo, Esperancita. Vengo hecho pedazos, traigo el cuerpo adolorido. Pues siéntese, don Melquiades, siéntese. Muchísimas gracias. ¿Sabe usted qué? ¡Ay! ¿Qué le pasa? Me duelen. ¿Las piernas? No, donde terminan las piernas. Ah, ¿los pies? No, donde terminan arriba. ¿Trabajó usted mucho? Mucho es poco. Me hubiera usted visto en esas avenidas. Entre la populi, entre los camiones, entre los cofres, digo cafres, entre los coches y vuelta para acá y vuelta para allá. Alto, adelante. Oiga usted, gracias a mi pericia, no perecí. Qué bueno, don Melquiades. Lo felicito. Bueno, es natural. Fui el maestro de Zapopan Romero. Dígame, ¿no quiere un poquito de leche? Pues vengo medio desganado. Ahora, si me lo da con un cachote de pastelito, para que resbale. Bueno. Aquí le traigo estas flores. Gracias. Son para su hermanita Lucía. Y dígale que están medias marchitas, porque como las anduve trayendo todo el día en la bicicleta, se dieron una soleada bárbara. Y no insista en darme más, porque si no, mi madrinita se enoja si no ceno con ella. Le suplico que vaya por el casco, porque yo creo que mañana en todo el santo día no me levanto. Es que este dolor va increchento. Bueno, que se alivie, don Melquiades. Muchísimas gracias. Ahí.
¿Qué hubo, güereja? ¿Qué? ¿Mucho trabajo? Muy regular. ¿Y esto? Son unas flores que te trajo don Melquiades. Está muy agradecido por el trabajo que le conseguiste. Pero esto no son flores. Son varas. Es que el pobre las trajo todo el día en la bicicleta y se le secaron. Ay, hermanita, qué feliz me siento. ¿Por las flores que te trajo don Melquiades? No, hombre. Es que hoy me hice novia de Daniel. ¡Lucía! Esto hay que celebrarlo. No nos vayamos a emborrachar, ¿eh? Salud. Por tu felicidad. Está cargadita, ¿eh? ¿Cargadita de qué? De agua. Y pasado mañana no dejes de traerlo. Entre todos los vecinos vamos a celebrar la primera posada. En el nombre del cielo. En la silla, mi buen vecino. Eso es. Despacito. No ha de estar tan malita. Donde quiere usted ver quebrar la piñata. Es que estas posadas me traen muchos recuerdos. Uy, qué memoria la suya, Marnita. ¿Qué tal, don Melquiades? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que se animó a salir. Desde que llegó Melquiades, me siento mejor. ¿Cómo no, hombre? Si le encanta la boruca a mi madrinita. Bueno, ¿y Lucita? Ahí está. Ah. Con permiso. No, ni bonito tampoco, pero es simpático. Mira que a pesar de todo me cae muy bien. ¿De qué todo? Ah, pues de veras, ¿de qué todo? ¿Qué dije, todo? Sí. Ah. Momento, silencio, por favor. Silencio allá adentro, por favor. Permítame. ¡Momentito! ¡Momento! ¡Por favor, todo silencio! ¡Llegó la hora de la movida! Hace mucho tiempo tuvimos un vecino muy buena gente que fue el único que me ayudó y me defendió el día que me iban a linchar. Se encumbró y ahora alterna con los buenos. Pues esta noche ha tenido la gentileza de regalarnos con una de sus actuaciones que dedica muy cariñosamente a todos ustedes. Y se trata nada menos que del genial compositor José Alfredo Jiménez. Voy a ofrecerles con mucho gusto la más reciente de mis canciones. Muchachos, camino viejo, por favor. ¡Arriba! Fue que en un de repente, pa' pronto, fue que me case. Ni hablar. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz. Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás. Déjame sufrir mi pena sin que tú me oigas llorar. Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar.
niño viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Alguien escribió la historia de tu amor y de mi amor. Ha de hablar de tu victoria y ha de hablar de tu traición. Ha de decir que eres linda y ha de decir que eres cruel. Ha de hablar de tu veneno y ha de hablar de mi querer. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrás sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Camino viejo de mis amores, déjame volver a ti. Ahora, a romper la piñata. ¿Quién tiene un pañuelo? Yo los tengo. Aquí está. Permítame las velitas. Voy a ponerlas ahí. A ver, ¿quién es el primero? ¡Yo! Chaparro. Toma, Pepita. A ver. Una, dos, tres. Aquí de frente, ¿eh? De frente. Ya, ahí está. Ahora. ¡Una! ¿Quién sigue? Usted, don Melquiades. No. Yo sí que nunca. Está bien. Usted quiere ni hablar. Bien amarradito, para que no vea, ¿eh? Allá arriba está. Cruza cuernos. Cuernos. Una, dos, tres. ¡Ay! La primer paga en mi vida, don Canuto. No la vayas a dilapidar, muchacho. Hombre, si es para comprarle un regalo a mi novia. ¿A poco tú tienes novia? Bueno, y es pura vida. ¿Usted la conoce? Yo. Sí. No se lo vaya a contar a nadie. Pero es Lucía. Y la traigo loca, oiga usted.
malo eso. Debe usted ver un médico. ¿Yo? Sí. El que debe de ver al médico eres tú. Está bien, voy por él. Ahorita se lo traigo. El que sigue. ¿Deseaba algo, señor? Sí, pero... Y después... Lo mando a echar, jefe. No. Acuérdate del chasco que nos llevamos con aquel millonario excéntrico, que luego nos compró medio millón de pesos en alhajas. Y estaba peor vestido que este. Se bajó de aquel coche. ¿No se los dije? Muéstrenle lo mejor. ¿En qué podemos servirle, señor? Ando buscando un regalito que sea muy bonito. ¿Para dama o caballero? Pues mire, desde luego, caballero no es. Y dama, tampoco. Pienso llevarla al altar, pero no como dama, sino de novia. Quiero algo muy especial. ¿Te comprenda? Con todo gusto, señor. Gracias. Aquí tiene usted este collar de brillantes y esmeraldas. Es una maravilla. ¿Verdad? Oiga, ¿cuánto vale? 600,000 pesos. ¿600 pesos con mil? No, señor. 600,000 pesos. De modo que este es el collar de María Félix. No, no, señor. Me va usted a perdonar. Deme otra cosa. ¿Qué le parece a usted este brazalete? Ese sí. Como brazalete, es muy buen brazalete. ¿Cuánto baila? 25,000 pesos. ¿Es lo menos? Déjeme consultar con el dueño. No, un momentito, por favor. Deme otra cosa poquititito más barato. Estos aretes. Eso es lo que andaba yo buscando. ¡Qué cosa más divina! Hágame un favor, señorita. Colóqueselos en las orejitas para verlos. No es esto lo que buscaba. Voy a ver si encuentro algo. Estamos a sus órdenes. ¿Qué le parecen? Divinos, preciosos, encantadores, son pura vida. ¿Verdad? Oh, ya lo creo. Es de las alhajas más bonitas que tenemos. Travail francés. Oh, oui, 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 oui. De francés, revue, revier, camoche, ¿cuánto vale? 15,000 pesos. ¿15? ¿El par? Sí, naturalmente. ¿Se los envolvemos? No, ¿sabe usted? Yo quería una cosa, pero no de 15, sino... Bueno, diga usted qué es lo que pensaba gastar. Pues mire usted, yo quisiera más o menos entre 8 y 8,5. Ponga usted pesando tantito, pero nunca llegando a 9. Vaya, 8,500. No, como 8,50.
¿850? No, señor. 8 pesos con 50 centavos. ¿Qué es usted, sordo? Mire, váyase de aquí o llamo a la policía. ¡Por diosero! ¡Nunca me diga por diosero! Soy un hombre bien venido a menos. Y usted es un por diosero venido a más. Excuse me. ¡Deténganlo! Eso es. Deténganlo y castíguenlo. Yo no soy ningún limosnero. ¡Falta el collar de brillantes, Esmeralda! Deténganlo, regístrenlo enseguida. ¡Un momento, señor! ¡Policía, policía! ¡Momento, señor! ¡Óigame, no, no! ¡Momento, esto es mío, señor! ¡Momento, no me arrugue el traje! ¡Que es nuevo, señor! ¡Téngalo! ¡No, no! ¡Las piernas! ¡No, allí! ¡No se me mande! ¡No se me mande, viejo pelón! ¡No se me mande! ¡Momento! ¡Momento, señor! ¡Ya está bien de tanta registrada! ¿Qué quieren conmigo? ¡Hombre, es un relajo este! ¿Qué pasa aquí? Este es sinvergüenza, que nos ha robado un collar que vale 600 mil pesos. ¿Ah, sí? ¡Mentira! Mire usted, señor Genízaro, ya me esculcaron todito y lo único que me encontraron fue este valero que es mío porque puedo enseñarle la factura. Y también es mío este sombrero, aunque no tengo factura. ¿Había alguien más aquí? Solo un caballero que no compró nada. Está muy claro. Ese es su cómplice. Paramos a la delegación. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oiga! 600 mil pesos. Ay. Robó un valioso collar con valor de 600 mil pesos de la joyería Plateros de Avenida Insurgentes. Tenía que ser Jesucita. Desde el primer día me dio muy mala espina. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo qué? Pues dejarlo una temporada en la cárcel. A ver si así se le quita lo vago. No digas eso. Yo tengo la seguridad de que es inocente. Bueno, yo tengo que irme a trabajar. Lo siento por usted, Jesucita. Con permiso. Adiós, güereja. Y yo sin dinero ni para comer ni para la renta. No se preocupe. A ver qué hacemos. Te trajeron porque chocaste, ¿no? Ni más ni menos, maestro. Eso es nomás para que no andes contando que yo soy el salado. Cállate la boca, hombre. Pues si tú fuiste el que me pasaste la mala suerte. No me vengas con cuentos ahora. Desde que te vi en el villano le he visto llegar. Ahí mismo perdí 150 pesos en carambola. Pero es que eres muy malo jugando. Eres malo y con ganas. No es eso, es que me pasaste la mala suerte y también pasaba que ahí no murió. Yo llegué a mi casa y me encontré con que mi mujer se había ido con otro. Pero eso no es mala suerte. Dale gracias a Dios. Le daría gracias si no se hubiera llevado muebles, si hubiera llevado ropa, si lo llevó todo. Me dejó encuerado. No, hombre. Y ahí no murió. Entonces al día siguiente me levanté, es que a trabajar, agarré mi camión, ahí voy a las primeras de cambio, deshice un Cadillac, que resultó ser de un político, y mira dónde estoy. Es que tú no sabes manejar, hombre. No, nada, lo que pasa es que estoy tan salado que nada más falta que ahorita me caiga un cubetazo de agua en la cabeza, mi hermano. Te lo digo. ¡Ese Melquiades de Ledesma! ¡Tiene visita! ¡Lucía! ¡Apúrate! ¡Ey, tú, cuate! ¡Échame la cubeta! ¿Cómo no, mi hermano? Con todo gusto. ¿Y Lucía? No vino. ¿La mandó a usted? Pues, ¿qué pasó, don Melquiades? ¿Usted lo sabe? No. ¿Así yo? Estaba yo muy tranquilo cuando en un de repente y ¡pum! Que me agarran. Y que si yo, que cómplice de un señor, que de un collar, que si me lo pasó, que si se lo regresé, que bla, bla, que jujú. Yo le juro que soy inocente. Dígaselo a Lucía, por favor. Sí, don Melquiades. No sabe cuánto lo siento. ¿De veras, Pelanchita? De veras, don Melquiades. ¡Qué bien me calle usted! Y usted a mí también, don Melquiades. Pero qué linda se ve, Peloncita. ¿Le gustó? Sí. Si no fuera porque Lucía y yo estamos tan enamorados, usted sería
la madre de mis primeros 8 hijos. Sí, don Melquiades. Sí, Melquiades. Quedan 2 minutos, amigo. ¡Pobre mi buen Azul! ¡Déjenos llorar a gusto! De manera que tú hiciste ese trabajito solo. Yo siempre trabajo solo. Entonces, el hombre que está acusado del robo que tú cometiste... es inocente. Lléveselo. Comuníqueme con la joyería Plateros. Aquí está Melquiades Ledesma, jefe. A sus órdenes, señor. ¿Para qué soy bueno? Te tengo buenas noticias, muchacho. ¿Buenas noticias para mí? Permítame decirle con todo el respeto que usted me merece, que lo dudo. No he recibido una buena noticia en largos 30 años. Bueno, mire, ni siquiera regular. Ya aprendieron al que se robó el collar. No se lo dije, que yo era muy inocente. Y así como yo, ¿cuántos y tantos no estarán allá adentro pagando delitos que nomás no han cometido? Bueno, 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 bueno. Mañana sales libre. No, no, ¿cómo mañana? ¿De una vez ahorita? ¿Qué no ve usted que mi novia Lucía me ha de estar esperando desesperada? Imposible, hasta que el juez no te dé tu boleta de libertad. Señor director, acaba de estallar un incendio en la cocina. ¿Un incendio? Sí, señor. Bueno, ¿pero qué pasa aquí, hombre? Desde hace 3 días no ocurren más que desgracias, hombre. ¿Un incendio? Desde chamaco que no veo una quemazón. Ojalá y no haya agua. Esto no me lo pierdo. ¿Cuenta nos dimos, jefe? Bueno, ¿qué pasó, jefe? ¿Va a dejar que me vaya sí o sí? ¡No! ¡Lléveselo! Señor, ¡un momento! ¿Qué pasa? Tenemos 30 intoxicados en la enfermería. ¿Cómo intoxicados? Y en lugar de azúcar al café le echaron veneno para las ratas. ¡Es tan grave! Bueno, ¿pero qué está pasando aquí, hombre? Usted me lo permite, jefe, yo le diré quién es el culpable de todo. No, hombre. ¿Quién? Este Melquiades, donde quiera que va siempre pasa algo malo, está resalado. Esas son supersticiones, no creo en eso. Ni yo tampoco. ¿Qué pasó, mi mire? ¿Ya me voy? No, supersticiones a mí. ¡Vamos adentro! ¡Hay que salvar el penal! ¿Te convenció, jefe? Vete, estás libre. Muchas gracias, mi buen director. Voy a despedirme de mis cuates. ¡Échenlo inmediatamente! ¡Échenlo de aquí! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Mi traje nuevo! ¡Yo que no creí en la mala suerte! ¡Mi caimán! Hay que ver a un licenciado para que lo defienda. Pero para eso necesitamos dinero. Ahí está un billete de lotería para hoy. Si pudiéramos venderlo. ¿Y si saliera premiado? Ya se te olvidó que lo compró el salado de Melquiades. Bueno, si usted quiere, mandamos a Pepito para que lo venda. Por favor, hijita, que se apure porque ya es tarde. Esto sí es pura vida. Señorita, ¿no me quiere dar uno de trompita? O bueno, mire, deme 2 de trompita y 1 de lengua. Trabajan. Y una limonada de tutti frutti. Ya sabes, vale 10 pesos el cachito. No te vayan a hacer guaje. Yo ya sé cómo se hace. Apúrate, ya debe haber comenzado el sorteo. ¿Cuántos me ha dado? Hasta ahorita van 12. 12. Bueno, mire, deme 10 más, pero de trompita, porque le salen muy buenos. Trabajando. Gracias.
Continúa el sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al día de hoy. 3,480, 3,480. ¡500 pesos, 500 pesos! 5,555, 5,555. ¡Premio mayor! ¡1,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos! Número 5,555, 5,555, premiado con 1,000,000 de pesos. ¡Págueme, oiga! ¡Págueme! ¡Rapero! 835, 10 pesos. Órale, tú compra los otros 10. ¿Yo qué voy a gastar en lotería? ¡Ándele, jefe! No, vámonos. Toma 100 pesos. Gracias. Te vas a arrepentir. No le hace. ¡De la de hoy, de la de hoy! ¡La Lotería Nacional! ¡El premio mayor, 10 pesos del cachito! Bueno, para que no digas. ¡Aquí tiene el premio mayor, 10 pesos del cachito! Dame los otros 10 pedazos a mí. ¡Buena suerte, jefe! Perdón, joven. ¿Qué, usted no ha visto a un chamaco vendiendo un billete de lotería? No, no, usted no ha visto nada. Buen provecho. ¿Dónde estará el chamaco? ¡Patito! ¿Y el billete? ¡Ya lo vendí! ¿Ya qué? ¡Lo vendí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa, don Mercedes? ¿A poco a usted también le duele las muelas? Sí, ya decía yo que no podía tener tan buena suerte. ¡Si estoy más salado que un bacalao! Oye, el escuincle se nos tomó el pelo. ¿Por qué? Porque el sorteo comenzó a las 8 y ya son las 9:05. ¿Qué, qué? ¿Hice algo malo, don Mercedes? No, tú no. Fue mi mala suerte que la virgencita no me la quiso quitar. Aquí tiene el dinero. Oye, Squinkle, sinvergüenza. Toma tus billetes y devuélvenos el dinero. El sorteo ya se hizo, mañoso. Te vamos a llevar a la cárcel por ratero. Un momento, señor. ¿Cuánto es? 200 pesos. Aquí están. De modo que ustedes sin anda induciendo al mal a esta criaturita. Pues, honradamente sí. Pues para que aprenda. Ay. Ay. El que debe aprender es usted. Ah, ¿sí? Sí,
porque este es el billete premiado con el millón de pesos. Amigos, ¿por qué corren? Nada, mi autoridad. ¿Cómo que nada? ¿Sí? ¿Con que deberían clavar mi billetito, no? Johnny, escóltame a la casa, que aquí tengo un millón de pesos y una docena de uniformes para ti. Ya te contaré. ¿Vamos? Ahora que me acuerdo, tú tienes la culpa. Ya es usted ruca, digo rica, todos somos ricos, todos, bendice a Dios. ¿Dónde está Esperancita? No sé, ha de estar en su casa. Ahorita vengo. Esperancita, somos ricos, nos hemos sacado la lotería. Me vas a perdonar. Pero te participo que desde este momento doy por terminadas nuestras relaciones entre tú y yo. ¿Qué? Sí, murió. Ni hablar. Es que me he dado cuenta que a quien de veras quiero con todo el alma es a Esperancita. Ah, no, no, y me caso con ella. Bueno. ¿Qué quieres? Los caballeros las preferimos rubias. Volteate para allá para que no hagas corajito. Con permiso. Esto sí que es pura vida. Les juro que es verdad. Yo vi el billete. Sí, sí. Pues vamos a felicitarlos. Vamos, vamos. Bueno, ahora vamos a comernos con mi madrita este pastelito. Y de paso, le pides mi mano. Ándale. Y tú, cuñadita, vas de testiga de esta movida. Vente. Vamos, esto sí que está todo bajo. ¡Pura vida! ¡No más!